Dentro de lo vertiginoso que es el caminar de los medios de comunicación, siempre está la posibilidad de que más de una iniciativa decida bajar su telón, ya sea por razones económicas o por cambios en quienes compusieron en un inicio el proyecto en cuestión. Sin embargo, el llamado de la nostalgia puede ser muy fuerte, y en algunas ocasiones una o varias personas se aventuran en darle una nueva vida a algún proyecto o medio que hace unos años parecía estar relegado al baúl de los recuerdos. Es por eso que en Anecdotario No Tan Secreto les mostramos el pasado, presente y algo de futuro de varios medios que en su momento dijeron: ¡Nos vimos, giles con! Pero ahora... Así que desde este momento les presentamos el top 7 de medios de comunicación chilenos desaparecidos que han revivido. Así que sin más preámbulos, ni enredos de lenguas, ni soponcios, comenzamos. En el séptimo puesto tenemos a la Radio Romance, fundada en un inicio en 1999 en la frecuencia que alojaba a la primera etapa de Radio La Clave, siendo un proyecto encabezado por Rubén Basay, quien le dio el giro hacia una propuesta musical más cargada a la balada y la música del recuerdo desde el año 2000. En 2003 llega a los primeros lugares de preferencia de escucha, gracias a sus reiteradas campañas de promoción y concursos, premiando a sus auditores con CDs y entradas para los conciertos de sus artistas favoritos, usando por cierto la ventaja de ser auspiciador o media partner de dichos conciertos. Sin embargo, este periodo de bonanza no dura para siempre, y en la medianía de la década de los 2000 se hace notar la decadencia de Radio Romance. Primero, en la calidad de sus contenidos, siendo reemplazados los programas por infomerciales o espacios dedicados a promocionar determinados productos, especialmente en la línea del naturismo. Y posteriormente en la cobertura de su señal, la cual pasó repentinamente de un alcance prácticamente nacional a tan solo cubrir las conurbaciones del Gran Santiago, el Gran Valparaíso y La Serena Coquimbo. Y a pesar de que logró enmendar el rumbo programático y retomar su esencia de espacio de calidad con música preferentemente en español, a inicio de los 2010 esta emisora vuelve a caer. Tras las consecuencias que dejó en su credibilidad el hecho de abanderarse con espacio y privilegiado y todo en la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. A fines de 2010, Romance deja de emitir por aire, instalándose a inicio de 2011 una emisora de corte tropical creada por el mismo Rubén Basay llamada Píntame FM. Al año siguiente de este suceso, Basay comienza a rearmar la Radio Romance, pero esta vez como una emisora netamente online, tomando como referencia programática la línea musical que la hizo ser popular en los 2000, añadiendo ciertos elementos de la música hispanoparlante más contemporánea, actualmente disponible en www.radioromance.cl. En 1952 se funda en la calle Unión, ubicada en el sector de Recreo en Viña del Mar, la Radio Recreo. Esta emisora, que en años mozos lograba cubrir a prácticamente todo el borde costero de la actual región de Valparaíso, e incluso la leyenda cuenta que se podía oír en las partes costeras del sur de la región de Coquimbo y el norte de la región de O'Higgins, destacaba por su buena elección musical y programas conducidos por verdaderos referentes de la radiotelefonía nacional, como el mismísimo Julián García Reyes Anguita. A fines de los 80, la radio es vendida al grupo UDB, creado por el abogado y coronel en retiro Uroš Domich Besić, convirtiéndola en un símil viñamarino de la Radio 100. Al menos eso parecía en su parrilla musical y estructura de sus programas. Esta emisora sufre un primer cierre durante esta gestión, cuando en 1996 intenta aumentar la cobertura de Radio Nina, convirtiendo al dial 1100 AM de la Radio Recreo en la repetidora del 104.9 Santiaguino en el Gran Valparaíso, por intermedio de un enlace telefónico. Sin embargo, el resultado de esta jugada podemos resumirlo en una frase. Cabros, esto no prendió. Y en UDB debieron recular para en 1998 relanzar a la Radio Recreo. Pero, los problemas económicos de este grupo radial, derivados de la escasa captación de auspiciadores, le tenía preparada una sorpresa aún más macabra a Radio Recreo y a sus oyentes. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En 2001, Uroš Domich vendería tanto la Radio 100 de Santiago como la Radio Recreo de Viña del Mar, instalándose en ambas ciudades a la emisora evangélica BBN como su sucesora.
Pero como este video trata de finales felices, actualmente esta emisora, aunque hoy en día es una radio online, disponible en el sitio radiorecreo.cl, donde mantiene una señal principal con música contemporánea y programas de conversación, además de una señal secundaria llamada Recreo AM, donde se programa música preferentemente del recuerdo. Como si el Pulento fuera más guionista que la sumatoria de Nela Muñoz, Rodrigo Bastidas, Pablo Illanes y Sandra Arriagada, el quinto lugar de este video también le corresponde a una emisora de UDB. ¡Uy, no lo puedo creer! Pues nos referiremos a una emisora de la cual ya habíamos hablado en un video anterior. Así es, nada más ni nada menos ni nada más que la Radio Nina. ¡That's crazy! En 1990, Uroš Domić, junto a su socia y compañera de vida Teresa Aránguiz, fundan la Radio Nina en el 104.9 de Santiago. Y aunque durante la primera mitad de los 90 comenzó como una emisora dedicada netamente a las baladas anglo, con un claro target establecido en el público femenino ABC1, fue finalmente su vuelta de tuerca al género tropical lo que le dio el reconocimiento que hasta hoy en día ostenta. Aunque tuvo una promisoria alza de sintonía en dicha época, al tratarse de una emisora bastante sui generis entre las forjadas íntegramente en el espectro de la FM capitalina, y que por cierto le permitió incluso abrir una discoteca en las afueras de Pudahuel por la ruta 68, este envión anímico no pudo mantenerse por mucho tiempo, pues otras empresas de medios replicarían la fórmula con sus propias improntas, tal como el Consorcio Radial de Chile con la Radio Amistad y la Compañía Chilena de Comunicaciones con la Radio Corazón. Sí, los dueños históricos de Radio Cooperativa fundaron la emisora del 101.3 santiaguino, que a la postre sería vendida a Iberoamerican Radio Chile. Increíble. Así fue como se gestaron diferentes ideas que a la postre no funcionaron, tales como la expansión de la cobertura al Gran Valparaíso mediante la frecuencia de Radio Recreo, mencionada en el punto anterior, el inicio y posterior cese repentino de múltiples programas realizados por la productora Evansport en 2000, y finalmente la llegada de otros programas en 2003 con el reggaetón como estilo musical de primicia que difunde la emisora. A raíz de los problemas económicos que atravesaba el grupo UDB, Radio Nina finaliza sus emisiones a fines de 2006, siendo reemplazada en su dial por Radio Cariño, creada por el grupo Copesa. Luego de la desaparición de la emisora, hubo intentos de parte de quienes administraban la discoteca de reflotar la radio en el formato online, e incluso se habrían conseguido un dial FM comunitario para su difusión en San Bernardo. Hoy en día la emisora se puede oír en ninafm.cl, difundiendo música en español preferentemente de carácter bailable. No hay certeza del lugar de donde se emite la emisora, pero se especula que los algoritmos de Facebook nos indican que sería en San Bernardo o cerca de allí. Al revisar el dominio nick.cl aparece registrado por Fernando San Martín, cuyo nombre coincide con el de una productora originada en Calera de Tango. Lo cierto y claro es que este reboot de Radio Nina tiene presencia en Facebook, Instagram y también una casilla en WhatsApp para la recolección de pedidos musicales. Para el cuarto lugar de esta lista dejamos a un lado las radios y le dedicamos este sitial a uno de los diarios más emblemáticos de la oposición al régimen / gobierno / dictadura militar. Nos referimos a Fortín Mapocho. ¡A la pelota! Aunque su fundación ocurrió en 1947 como un medio de promoción de los comercios circundantes al sector del puente Calicanto, su relevancia mediática la adquiere desde 1984, cuando de la mano de Jorge Lavandero se convierte en un medio de contrainformación orientado a difundir las noticias bajo un prisma diferente al de la prensa oficial y oficialista. En la antesala del histórico plebiscito de 1988, este periódico, cuyo equipo estaba encabezado por el legendario Gato Gamboa, aumentó la frecuencia de su publicación volviéndose literalmente un diario, gracias a la ayuda de sindicatos italianos y la desinteresada labor de su equipo periodístico, la cual en su mayoría trabajaba ad honorem. Uno de sus elementos más icónicos era el personaje de Margarita, cuya ilustración era acompañada de alguna ácida frase de opinión contraria al régimen militar. Sin embargo, este medio sufrió el mismo pago de Chile que experimentaron otros medios como el diario La Época o la Radio Umbral. Y de esa manera, en 1991, el Fortín Mapocho dejó de circular, argumentando serios problemas económicos.
Y si bien en 2000 tuvo un fugaz retorno como publicación tendiente a apoyar la candidatura de Ricardo Lagos en aquella reñida segunda vuelta que le terminó ganando a Joaquín Lavín, hoy en día Fortín Mapocho se ha establecido como uno de los tantos portales web de información independiente que hoy en día podemos disfrutar, aunque no hay certeza alguna si dentro del actual equipo de este medio hay o no personas ligadas a la otrora publicación contestataria al autoritarismo del régimen militar. Y en esta parte del viaje virtual hacemos una pequeña parada, un ligero petit bouché para evitar la fatiga y seguir con energía y optimismo el resto del video, así que... Y ya están aquí, emperifollados como si se tratara de una ceremonia solemne a tope, nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que a la redonda no se ve cordón sanitario que no te tenga. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón tevitero más deslenguado y frenético de la internet chilena, con directos semanales en YouTube e información fresquita de la temática de estos en nuestro Instagram. Porque creemos en una nueva televisión que privilegie el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TVenserio.com. Somos tevitos igual que tú. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Una comunidad del recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto, estimulando píxeles desde 2004. Disponible en canalpreto.cl y con sucursales abiertas 24/7 en las principales redes sociales. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe Directo, 17 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Queremos seguir reviviendo esa buena televisión con cada día más seguidores en YouTube y presencia en las redes sociales. Archivos en VHS, rescatando el pasado análogo en video. Y estos fueron nuestros recomendados de pana. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y los seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio, ninguno, pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Diga con nosotros. En el tercer lugar de este ranking ubicamos a Radio La Clave. No, te digo, ni me sorprende. Su fundación data de 1980, convirtiéndose en una de las primeras emisoras en ofrecer emisiones a tiempo completo, en contraste con sus contrapartes que solían silenciarse a eso de la medianoche para retomar transmisiones a las 6 o 7 de la mañana. Sin embargo, en 1999 se decide crear una nueva propuesta en el dial donde estaba situada, y es así como se crea la Radio Romance, de la cual hablamos al principio de este video. Y durante los múltiples cambios de nombre y propuesta radial que experimentó el 92.9 Santiaguino en las décadas de 2000 y 2010, había algo que permanecía por esos años casi incólume: el trabajo mancomunado de Rubén Basay y Miguel Nasur. Sin embargo, en 2014 ambos deciden emprender rumbos por separado, y así como Basay se aventuró a reflotar a Radio Romance, por su parte el también dirigente emblemático de Santiago Morning optó por cambiar nuevamente de nombre y orientación programática al 92.9. Así se daba por terminada la etapa de Ibiza Radio, dedicada a la música electrónica. Bueno, nunca tanto como eso, gente. Y en su lugar se puso a una versión 2.0 de Radio La Clave, que a diferencia de su primera etapa, se centraría más en la música indie. Y si bien partió con una programación bastante bien arropada y con propuestas bastante interesantes, como el espacio Viva Chile conducido por Isidora Ursúa, en donde se difundía la música chilena especialmente de carácter emergente, y los programas deportivos con Cecilia Lagos, Pancho Aguiluz y el incombustible Eduardo Guillermo Bombalet,
Con el paso del tiempo, estos espacios serían incomprensiblemente cancelados, aunque de a poco se han ido introduciendo otros programas que han buscado llenar los vacíos que dejaron los espacios salientes. Además del ya mencionado 92.9 de Santiago, Radio La Clave también cuenta con una repetidora ubicada en el 98.5 para la ciudad de Copiapó, además de la posibilidad de oír la emisora en cualquier parte de la planetosfera por radiolaclave.cl y por intermedio de diversas aplicaciones de recepción de radios online. ¡Cáchense esa gente! En el segundo lugar tenemos al canal que cada vez que lo mencionamos nos hace recordar una y otra vez al amigazo Fer de Canal 15. Nos referimos a Telenorte. Y al que no le gusta, que se joda. Como ya lo hemos abordado en anteriores videos, Telenorte comenzó su periplo en 1966 al alero de la Universidad del Norte, actual Universidad Católica del Norte. Y si bien tuvo una pausa a inicios de 1969 para ayudar a la llegada de TVN a la Perla del Norte, desde el 14 de febrero de 1973 comienza a escribir una historia marcada inicialmente por la autonomía y la formación de un popurrí de contenidos de los canales universitarios del centro del país. Luego, en 1978, se comienza a generar una escalada relación con Canal 13, cuyo punto máximo de complicidad se logra en 1982 con el estreno del que sería, a la postre, su logo más emblemático. Tras concretarse el deseo del otrora Canal del Angelito de llegar con antenas propias al Norte Grande, la estación nortina comenzó a buscar otros aliados de manera sucesiva para llenar el vacío que había dejado el 13. Esa costumbre de asociarse con algún canal de Santiago o con la llegada a dicha ciudad se acaba en 1994 cuando Radio Chilena le compra el canal a la Universidad Católica del Norte. Y con el cambio de imagen más repentino y por tanto peor elaborado de toda la historia de la televisión chilena. La voz e imagen del Norte se apagó el 31 de octubre de 2001. Más de una década después de aquel fatídico suceso, la productora antofagastina F2 compra la marca Telenorte para intentar reflotar el canal. Tras un paso en falso acontecido dentro de ese mismo 2012, la productora F2 se aventura en marzo de 2019 a darle vida a esta versión 2.0 de Telenorte en los YouTubes, introduciendo paulatinamente programas bastante interesantes, como El Halcón entre Amigos con el mismísimo Paulo Garcés, Colorín Colorado conducido por Francisca Garay, otrora conductora de la versión antofagastina del Pijama Show, y hasta incluso un espacio amenizado por el propio Harold Mike Nichols. Bueno, cuando aún era reconocido como el hombre que trajo a Bielsa y no como parte de los causantes de la cuasi debacle de Colo-Colo. Si bien la pandemia ha hecho que la producción propia de Telenorte se ha reducido en 2020 a tan solo la misa dominical, se rescata el esfuerzo que se ha hecho en este año, especialmente en las semanas previas a las mega elecciones de mediados de mayo, en organizar y difundir debates entre los candidatos a gobernador regional de prácticamente cada una de las regiones de la zona norte de nuestro terruño. Y obviamente que en el broche de oro de este video había que mencionar a este medio en particular. Si inclusive podríamos decir que este fue la máxima inspiración para realizarlo. Y que por cierto, su retorno se vivió como lo más esperado por toda Latinoamérica Unida. Sí, nos referimos a Radio Horizonte. Por su pollo. Inaugurada en 1985 al alero del sempiterno e incombustible Julián García Reyes Anguita, quien decidió incorporar en esta emisora una mixtura de música contemporánea y del recuerdo, además de programas de conversación y análisis de la actualidad del momento. Esa estructura de proyecto radial finaliza en septiembre de 2003 con una marcha blanca que dura hasta el año siguiente, cuando su hijo Julián García Reyes Ubercaso se hace cargo de la radio y comienza a darle el giro programático que muchos recuerdan. El de la música indie. Curiosamente, tras este cambio de orientación, la emisora va mermando gradualmente su cobertura, relegándose por aire al Gran Santiago y el Gran Valparaíso. Tras la renuncia de García Reyes Jr., el libretista Rodrigo Hurtado asume la dirección de la emisora, manteniéndose el mismo enfoque que se le había dado desde 2004. Tras un verdadero parto con forceps ante la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia, en 2013 se concreta la compra de Radio Horizonte por parte del grupo Luxich. El 19 de marzo de aquel año se decidió que las frecuencias que le quedaban en ese momento a Radio Horizonte serían utilizadas por una nueva propuesta radial llamada Top FM, que en simple era el intento que hizo Canal 13 de competir contra las radios Carolina y 40 principales, actual Los 40, y de la cual solo puedo decir... Cabros, esto no prendió.
Sin embargo, esta radio se mantiene como emisora netamente online en plan playlist, muy parecido a lo que le ocurrió a la Radio Paula al dejar su frecuencia de 100.5 FM. Hasta que en 2017, por motivos hasta ahora poco conocidos y cuyo interrogante aún no puede ser respondida ni por la doctora Daza, la Radio Horizonte silencia sus emisiones. Daba la impresión que Radio Horizonte se convertiría solo en un bello recuerdo de quienes la oyeron en alguna ocasión. Pero en la mañana del 31 de marzo de 2021, aconteció el retorno de Radio Horizonte, ahora como una emisora online mucho mejor arropada, con el regreso de Rodrigo Hurtado, Nicolás Castro, Mauricio Torres y Rosario Gress. Actualmente se puede oír en horizonte.cl, manteniendo dos programas franjeados bien establecidos, La Era Moderna por las mañanas y Fina Selección en las noches. Además, en su página se puede revisar y oír la música programada en formato a la carta u on demand. ¡Yeah! Y me dicen que hay bonus track. Y sí, este video también le lleva bonus track. Y es que pensamos mucho si incluir o no a este caso en el video, y prácticamente no iba a entrar en esta lista. Pero en este apartado les explicaremos el porqué de tal decisión. Resulta que muchos en 2018 le pusieron su lápida con letras heráldicas y hasta una llorona tipo ¡Próculo, próculo, próculo! Al decano de la televisión chilena, es decir, a UCB Televisión. Y es que tras un proceso de traslado de su aparataje de estudios televisivos a una gran oficina ubicada en el sector de Avenida Kennedy en Vitacura, el canal fue renombrado en aquel año a TV+, tras concretarse la compra de buena parte de los archivos de los activos de la señal por parte de Media 23 S.P.A. Sin embargo, esta compra no fue completa. Los también distribuidores de los contenidos de Disney en el territorio nacional concretaron con otros dos socios minoritarios la adquisición del 90% de estos activos, mientras que el 10% restante quedó en manos de la mismísima Universidad Católica de Valparaíso, a través de la empresa PUCB Multimedios S.P.A. Dicha empresa se hizo cargo de la puesta en marcha del canal UCB3 de carácter cultural que TV+ tenía incorporado como tercera señal de su MUX digital en el Gran Santiago y el Gran Valparaíso, además de la emisora UCB Radio. Con el fin de demostrar que el espíritu que motivó al plantel porteño a levantar su canal de televisión allí por el 1957, se decide hacer un cambio pequeñito, pero muy significativo a la larga. En 2020 pasó de llamarse UCB3 a denominarse UCB Televisión, erigiéndose como el primer canal cultural de la televisión digital abierta de nuestro terruño. Sus estudios, al igual que los de la radio, están ubicados en el icónico inmueble de Agua Santa 2455 en la periferia alta de Viña del Mar, y dentro de sus programas destacan varios contenidos de los canales de cable History y National Geographic, como El Precio de la Historia o La Ciencia de lo Absurdo, complementados con algunos interesantes espacios, como es el caso de Mundo Radio, hecho por la productora Clan M y conducido por la otrora voz institucional del canal porteño, Alberto Felipe Muñoz, y hasta incluso series reconocidas por cualquier nostálgico tevitero, como lo son Bonanza, Los Locos Adams y El Superagente 86. Por tanto, inferimos que UCB Televisión nunca murió, sino que simplemente las condiciones del mercado lo obligaron a transformarse de un medio tradicional análogo al pionero de la televisión digital de enfoque cultural, como se le puede denominar hoy en día. Y bueno, gente, este fue el top 7 de medios de comunicación chilenos que desaparecieron en su momento, pero ahora están vivitos y coleando. Si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la fuerza polenta y para aguantar el inicio del duro invierno. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde estamos anunciando la temática y fecha aproximada de subida de nuevos videos, así como también organizamos votaciones para elegir los temas de estos. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima!
está aquí desarrollando tu país, porque en telecomunicaciones nadie sabe más.